Eres hermosa. Eres inteligente. Eres divertida. Eres amable. Eres única. Eres merecedora de amor y afectos. Nunca eres demasiado. Siempre eres lo suficiente. Eres preciosa. Eres un diamante, una rosa, una perla, la más bella de todas las creaciones de Dios. Tú vales más de lo que jamás podrías imaginarte. Vales más que los números de la báscula, o los productos de cabello que usas, o los zapatos que calzas. Más que cuántas chicas desearían ser tú, o cuántos chicos desearían tenerte. Más que el precio de tu ropa, o la calificación de tu examen de matemática. Inclusive más que el número de seguidores que tienes en Twitter. Tu valor sobrepasa todas las cosas terrenales, porque en los ojos del Señor Dios, tú eres amada y vale la pena morir por ti. A pesar de lo que pienses que eres, seas modelo de una revista o modeles arcilla con la abuela, estés en la lista de los deseados o no tan deseados, ya seas capitana de porristas o marginada, seas señorita popular o bien nunca hayas tenido a nadie a quien decirle amigo, ya sea que te ames a ti misma y ames tu vida o no puedas soportar verte al espejo y sentir que toda tu vida se cae a pedazos, seas toda una ganadora o te sientas el mayor fracaso del mundo, no importa quién creas ser, la realidad es que tú mereces a alguien que dé su vida por ti. Porque tú eres poderosa y fuerte y capaz. Lee sobre las mujeres en la Biblia. Esther, Ruth, Marta, María. Estas mujeres cambiaron el mundo para siempre. Y dentro de ti, cada una de ustedes es una mujer con el mismo poder, la misma fortaleza y la misma capacidad para cambiar al mundo. Tu responsabilidad es encontrar esa mujer y liberarla. Esto es lo que eres. Y cualquier voz que escuches en tu cabeza y te diga lo contrario, es la voz del enemigo. Y la próxima vez que la escuches, esto es lo que dirás. No, yo, Satanás. Yo soy hija del Dios vivo. Valorada, amada y adorada sobre todas las cosas, por el creador de todas las cosas, por la gloria de quien es mayor que todas las cosas. Yo soy grandiosa. Por favor, no lo olvides.